más personas que optan a percibir una renta de integración social, porque desgraciadamente es la única opción que lle deixan en muchos casos las normativas en materia laboral que solamente sirvieron pues, para despedir más trabajadores. O falamos en la primera iniciativa. Y además, dase en Galicia a circunstancia que los últimos datos indican que 162.935 personas ya no tienen ningún tipo de prestación social. Entendemos, pues, que es normal que se incrementen esas personas que solicitan esta renta, toda vez que además es de las pocas cosas que se les dejan. Es decir, en materia de empleo, lo único que se hizo durante todos estos años fue destruir empleo, pero además acompañóse de una política, como ya dijimos, neutra das intervenciones, de destrucción de las políticas activas de empleo. O orzamento para este tipo de medidas reducióse desde 2009 un 51%, acompañado de una destrucción de 117.000 empleos desde ha llegado, señor Feijó. Es decir, o panorama es tremendo. Más de 100.000 empleos menos, un recorte de un 50% en los orzamentos que tenían que dedicarse a sedar empleo y unas ayudas totalmente insuficientes. Nos hemos declarado, no solo en esta comisión, sino en los plenos, que el posicionamiento de este grupo parlamentar es que, evidentemente, las ayudas no van a solventar a situación xeral, que queremos un gobierno que garanta derechos sociales y derechos laborales y no esmolas o ayudas. De hecho, últimamente se está poniendo bastante de moda pues, o bono de no sé qué, o ticket de no sé cuánto, ayuda X, y finalmente se convierte en un agregado de un montón de ayudas diferentes, las que luego tampoco pueden optar en muchas ocasiones las mismas personas, porque algunas son excluyentes de otras, que realmente no sirven para mejorar la situación social de las personas y que seguimos o cómputo xeral lo que se invisten las mismas, da pues, realmente una cantidad ínfima que no llega para atender, repito, a esas 162.000 personas que ya no tienen ningún tipo de prestación social en nuestro país. Fíjense a sus señorías que frente a esas 162.000 personas tenemos en torno a 13.000 personas perceptoras de la renta de integración social y, por lo tanto, eso deja un poco as claras lo insuficiente que son las políticas del Gobierno. De todos los xeitos, y ya que prácticamente las pocas medidas que quedan a las personas no referente a las medidas de administración autonómica para poder acceder a una prestación, se tenían presentado en este Parlamento múltiples iniciativas denunciando, no sé un momento, o atraso que también a tramitación de estas ayudas tiña que en algunos casos llegaba a indecencia de un año, es decir, personas que no tienen absolutamente para comer, ni para pagar a luz, ni para pagar a su vivienda, tenían que aguardar meses y meses en estas situación. De feito, en alguna ocasión, incluso en la Comisión de Igualdad, preguntamos por lo tiempo que tardaban las mujeres víctimas de violencia de género, porque en teoría tenían que poder acogerse a un procedimiento abreviado, pero desgraciadamente vemos cómo sufren también las demoras, igual que el resto de personas preceptoras de la renta de integración social. En 2014, fai ano e medio, aprobouse por unanimidad en el Pleno de la Cámara una iniciativa que solicitaba que se aplicase o silencio de manera positiva para que no se excedesen los dos meses que marcaba la legalidad para poder recibir esa renta de integración social, entendiendo que las personas que la solicitan no pueden aguardar pues, a que las administraciones pongan los recursos disponibles para tramitar esas peticiones. Desgraciadamente, prácticamente no mudó. A día de hoy es cierto que en algunos casos se reducieron en algunos meses a demora, pero seguimos sin cumplir coa realidad, con esos dos meses máximos, ¿no? Es cierto que en algunos sitios pues sí se fijó alguna mejora, pero por norma general se sigue sobordando esos dos meses máximos. Y luego hay una problemática derivada también de las propias políticas del Partido Popular que impide en muchos casos a los concellos de Galicia contratar más personal para agilizar esas tramitaciones, esa ley que modifica y de bases de régimen local implica en algunos casos una problemática engadida en el caso de las plantillas públicas. Con todo, o sea, lo que traemos es una medida también encaminada a cumplir
precisamente con ese acordo que pediu que se eliminasen as trabas para que as persoas cobrasen antes a renda de integración social, non? E, en ese sentido, amparado no propio artigo 85 da Lei de Inclusión Social que aprobou o Partido Popular, que fai referencia á colaboración entre as administracións públicas. O que solicitamos nesta iniciativa, que é bastante concreta e que é unha cousa pequena dentro de todo o que hai que facer para a integración social das persoas en exclusión no noso país, é que se podan establecer acordos que permitan eliminar a burocracia da tramitación da risga. A realidade é que se solicitan bastantes documentacións que teñen que aportar as persoas que optan a esa renda de integración social, que en moitos casos podería ser a propia oficina tramitadora, si esa persoa dá a seu consentimento, evidentemente, a que solicitase coa intención de poder, na medida do posible, diminuir ese tempo de demora. Por lo tanto, a medida é bastante concreta, evidentemente non sirve para solventar todos os problemas que hai na tramitación da renda de integración social, nin as contías, nin as incompatibilidades. É unha medida concreta que traemos nesta proposición non de lei, e xa dicimos que evidentemente tamén o noso modelo sigue a ser o de políticas activas de emprego e o de dereitos tamén, no caso das rendas sociais, que non condicionen as persoas a recibir como unha axuda ou como unha esmola, cando que deberían estar ser suxeitos de dereito, neste caso, para garantir o seu dereito a unha vida digna. Nada máis por agora e moitas gracias. Moitas gracias.